bien por el costado. La pelota viene para González. El centro de González. ¡Gol! Volancea. ¡Gol! Y vemos el centro. González, ¿eh? Medido de Daniel González y ese cabezazo goleador de Bonancea ya venía también. En este partido, para romper la igualdad. Atención, el centro de Aldo Fernández que viene, el cabezazo que llegaba a media. No pudo impactar Rosso. Atención, se viene la contra, son 4 contra 3, te digo, ¿eh? Si se apura González y la pone entre líneas, viene González. González se demoró, ¿eh? Se demoró en el pase. ¡Va González! ¡Gol! González. Golazo, fíjate, mitad de cancha. Todo le pican, le marcan, le pase. Él encuentra el espacio suficiente para su perfil. Remata cruzado, abajo, inatacable. Así, tanto Bonancea como Blanco son los que le distraen. Y los defensores que van corriendo para buscar, tapar a los posibles receptores. Buscar el jugador Klusener. El centro que viene al segundo palo, le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! Blando. Que fue muy duro, ¿eh? Durísimo el arquero porque gana un tiempo con la volea. Allí en la jugada desborda Aldo Fernández, su centro pasado, de primera le pega un golazo, realmente le empalma, nada puede hacer. Y por supuesto llegan sus compañeros por el segundo palo, viene para Perafán, se queda con la pelota. Penal. 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 Cobro penal. Penal para Agropecuario. Tendremos que ver, finito, ¿eh? Espero estaba allí el árbitro, ¿eh? Le saca la amarilla a Ariel Coronel, de haber tomado a un jugador de Agropecuario. Muy seguro el árbitro estaba cerca ahí. Antes del descuento y del golazo de Blando, le va a pegar Klusener. Atención. Klusener va de pegarle fuerte y al medio. Va el 9, va el 9, vamos a ver si asegura. Klusener. Va el 9 por el empate, va Klusener, afuera, afuera el tiro de Klusener que la quiso colocar, demasiado esquinada quiso ponerla, y le pasó esto, ¿eh? Cuando usted dijo que la tenía que haber asegurado, ¿no? Es que le pasó a Peila ayer en el fútbol santiagueño, cuando le pegan fuerte y quieren cambiar para colocarla, y no forma parte de su esencia, pierden precisión.